problema que tenemos es que desde el mes de septiembre del año pasado nos están invadiendo, tenemos una plaga de garachas, de curianas, como se le pueda llamar, de chiripas también se le llama, y entonces no podemos ni comer, ni beber, ni hacer absolutamente nada porque nos tienen invadidos por todos lados. Yo estoy ciego, yo no veo, pues imagínate cuando está uno comiendo que le esté cayendo unas cucarachas en el plato, o que esté uno intentando hacer de comer o beber un poquito de agua del frigorífico que se mete hasta dentro del frigorífico. Eso es imposible vivir con eso. Porque vosotros imaginaros que yo esté aquí simplemente sentado y me estén andando por un lado, me estén andando por otro sitio, esté comiendo y no pueda comer, esté bebiendo agua y no pueda beber agua. Es vivo aquí, yo tengo que hacer algo, porque tengo que quedarme aquí para hacerle de comer y procurar que no se caiga ninguna, para el agua, para todo, porque es que se las puede tragar perfectamente. Otra persona que vea puede tener un poquito más de cuidado, pero él no puede tener ningún cuidado porque es que no las ve directamente. O sea que es que yo creo que hay que pegarle una solución. Ir a empresa, a fácil y se hagan las manos. Es que está plagado de cucarachas todos los pisos. Aunque unos digan que no, es mentira. Es que es el edificio. Hay una plaga. Nos está comiendo desde septiembre del año pasado. Se ha llamado a la empresa Visoxa, que es la dueña de este edificio, los que nos ofreció maravillas. Y aquí no hay maravillas, aquí hay un mal vivir y un sentimiento de que cualquier momento te vas a meter una cucaracha en la boca, que no puedes dormir, no puedes vivir. Dijeron que habían venido a fumigar. Yo no he visto ninguna nota avisando, ningún certificado cuando lo han hecho.